Pero sí, pues los años, güey. No, tres. Oye, se me han dicho dos. No. No, de dos. Está grande. Bienvenidos, estimados vecinos, vecinas de Brasilia, también a todos nuestros amigos también de Casablanca, que siguen la señal 82 de INET América. También a todos nuestros amigos cibernautas que nos ven a través de www.canal74.cl. Hoy tendremos un programa con un invitado que es Marco Moncada, que él es miembro de la comunidad ONG Lizcay y también es parte de la diligencia del grupo Tacita, quienes él nos va a hablar, ¿cierto?, con respecto al tema de lo que pasó con el Prembal, especialmente con el sector del plan de las Tacitas. Así que antes de poder presentarlo y poder conversar con él y también decirle a la comunidad brasileña en lo que se ha estado trabajando para poder resguardar en parte los sitios que allá se encuentran, vamos a mostrar un video para poder hacer la presentación y poder entrar en el tema en el cual estoy exponiendo ahora, que es el Prembal, el tema de Fundo Las Cenizas. Ese es un documental en el cual nuestros amigos del grupo Lizcay han preparado para los castellanos para poder tocar, ¿cierto?, el tema del tranque de la ceniza. También queremos informarle que en el estudio nos está acompañando Rodrigo, quien va a estar recibiendo las consultas, las preguntas en www.canal74 o también en la página del Facebook de Rodrigo Fuego Montesino. Canal 74. Así que su pregunta, su consulta es www.canal74 y también Ramoncito, que está ahí en el teclado para poder, ¿cierto?, la dirección del programa. También nos acompaña Raúl, que a las 10 de la noche tenemos De Aquí No Sale, con interesantes temas y a pasarlo bien este fin de semana de julio en Brasilia.
También detrás de las cámaras tenemos a nuestro amigo Juan Luis. ¿Ah? Juan Luis. Juan Luis, que está, cierto, en cámaras, que estamos tratando de poder hacer un programa entretenido, además e informativo. Hay muchos vecinos de Tasilla que nos van a ver y que nos están viendo, que no conocen las piedras tasilas, y qué mejor que Marco, que él ha estado pendiente trabajando en el tema, nos podamos, que nos pueda informar. Bienvenido Marco, gracias por aceptar la invitación acá a los estudios de Canal 74 y realmente entregarnos tu conocimiento, tu experiencia sobre el fuego de la ceniza y especialmente con toda la parte arqueológica que está en el lugar. Así que, gracias. Agradecido por la invitación a ti, Claudio, a Canal 74, porque permite socializar un tema que es patrimonio de todos los chilenos y especialmente de quienes lo tienen por proximidad, por tradición, lo tienen más cerca, como son los brasileños. En el año 57 hasta el 58 hubo una excavación que llevó a cabo el Museo FON de Viña del Mar, el doctor Rafa Gajardo Tobar, el destacado escultor del patrimonio, un médico comprometido con el tema de preservación patrimonial, con las ciencias naturales, con la arqueología, lideró una excavación arqueológica que encontró 67 cuerpos y un tremendo ajuar, que fue un complejo de encuadrar, de enmarcar dentro de los servicios culturales de la prehistoria local, prehistoria regional de Chile central. Estas poblaciones prehistóricas están asociadas a peristacitas, que son lugares donde originalmente se movían semillas, estamos hablando de 6.000 años en el arquetipo temprano, pero cuando pierden la funcionalidad económica de mover semillas, como siempre habían sido usadas para eso, las comunidades siguen usando con fines tradicionales, con fines ceremoniales. Son, por tanto, un carácter ritual. En esa misma excavación de aquí en Brasilia, años después, en la década de los 80, José Miguel Ramírez Arriaga, un connotado arqueólogo actualmente, dice que habla sobre el tema de la ritualidad asociada al pertacita. Por lo tanto, entendemos que durante miles de años, aquí en Brasilia, se realizaron actividades económicas y rituales en este lugar. Y ese patrimonio, que es de todos nosotros como chilenos y especialmente la gente de Brasilia, estuvo a punto de ser destruido por el problema. Gracias a Dios, gracias a la actividad de las personas que participaron en las organizaciones sociales y el apoyo de los consejeros regionales, Daniel Paredes, Manuel Millón y otros más, se logró que se preserve esta área. Está considerada para habitacional. Y entonces tenemos 15 hectáreas de área verde, próximamente serán, luego que se visite el estudio de impacto ambiental, un santuario de naturaleza. Y nuestra propuesta futura es que ese santuario de naturaleza sea además un parque arqueológico abierto para que en sitio la comunidad de Brasilia tenga acceso a este patrimonio y podamos explicarle en terreno de qué se trata. Marco, mira, la gente, para que más o menos se haga una visión, en el lugar tenemos el tranque de las cenizas, también hay un sector donde se encuentran las piedras tasilas, ahí nuestro director va a mostrar algunas imágenes para que la gente más o menos sepa qué es lo que es la piedra de la cual tú nos has estado hablando. Y también ahí se encuentra geográficamente un lugar donde hubo un cementerio indígena en la cual el Museo FON encontraron restos. Háblanos de eso. Tenemos 67 cuerpos, el cual un poco más del techo está en el Museo FON. Hay una antropóloga física que en forma voluntaria va a hacer un estudio en estos días, digamos, cuando termine una interpretación de nuestro Metro del Norte. Va a aportar eso también cuando termine el canal aquí explicando eso. Otra arqueóloga, Lorena Rancilla, su tesis de grado sobre los desarrollos líticos de las puntas de pecho, los proyectiles que se encontraron en la ceniza, y varios otros elementos que han permitido que este cementerio, que tiene varias ocupaciones, por lo menos tres, permite hacerse una idea de cómo vivían sus pueblos prehistóricos, porque cuando enterraron a su gente, la enterraron con una ajuar funeral, para decir con lo que usó en vida. Entonces sabemos que usaban pigmentos rojos, sabemos que usaban determinadas ofrendas de alimenticia, sabemos que tenían determinado tipo de cerámica, tipo de líticos. Y eso lo avisa de esto. Hay un informe sobre esto en nuestra página, tasitas.cl. Están viendo imágenes, no sé si están imágenes por el canal. Y sobre todo lo importante es que hay una tradición local de la gente de Brasilia, la gente mayor, que antes recorría las tasitas. Sería bueno que esa tradición se recuperase, que la gente hablara con sus abuelos, con sus papás, y conversara la posibilidad de conocer en persona esto. Y las personas que se puedan organizar, que quieran ir al lugar, por formar contacto de tasitas.cl,
les explicamos el terreno y vamos con ellos a explicar de qué se trata. Pero, insisto, el tema del cementerio es el referente que nos permitió llegar a establecer patrones culturales asociados a esta cita, la ritualidad asociada a esta cita. Pero para estudiar el detalle tendríamos que verlo desde la página. Sí, mira, ahí también estamos mostrando ahí algunos jóvenes, ¿cierto?, que estuvieron haciendo mediciones, estuvieron haciendo la georreferenciación del terreno con respecto a donde se encontraban estas piedras. Así que también aprovechar y mandar un saludo a muchos amigos del grupo, ¿cierto?, que se hicieron presentes y que han puesto su profesión a disponibilidad de la comunidad, como es Marcos. Rodrigo, el geógrafo que hizo un voluntario, ¿verdad? Sí. La arqueóloga Gabriela Carmona fue nuestra mentora y ella hizo posteriormente en España su magíster sobre patrimonio, patrimonio y arqueología, y su tesis de grado, su tesis de magíster fue la musealización de las tacitas, de aquí de Brasilia. Es una tesis de grado que está muy trabajado. Tania Basterrica, actual presidenta del grupo Tacita, hizo el trabajo de la carpeta gráfica, ella es dibujante proyectista, y su tesis de grado cuando se tituló fue el recurso gráfico de arqueología. Y una persona que más ha trabajado el tema de la gráfica y la arqueología. Por lo tanto, tenemos un tremendo plus de voluntarios que han trabajado en Brasilia. Hay antropólogos, hay geógrafos, hay gente que ha trabajado voluntario para esto y está dispuesta a compartir con la comunidad local estos conocimientos. Ya. Una de las ideas de esta invitación es justamente porque el PREMBAL incluyó ampliar la zona urbana del sector de Placilla de Peñuela para construir casas. Así fue. Y obviamente, como así los vecinos de Concón salieron a defender las dunas, como la gente de Quilpué, el sector norte también, ellos se organizaron, como la gente de Puchuncaví, y aquí los brasilianos quedamos al debe en defender una postura de estos sitios arqueológicos, y por lo tanto, ustedes como grupo organizado, ¿cierto?, tratamos de contactarnos con ustedes hace muchos años atrás y lograron a través de su trabajo posesionarlo en el consejo, en el CORE, para poder decirle al CEREMI y a las autoridades que ahí hay sitios arqueológicos, que hay historia y que por lo tanto debía haber un resguardo con el tema de la densificación predial, ¿cierto?, para poder construir estas casas.